Hola amigos de Tocomos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Una camioneta más que se suma al mercado nacional, que es una cuarta iteración de la familia Vigus de JMC, esa que está ahí, que es la Vigus Pro. JMC se relanzó en Chile de la mano de Astara, en ese tiempo era SK Vergé, y empezó a traer camionetas muy accesibles y que eso nos viene bien porque hay camionetas que son muy caras y han ido subiendo. Y la familia Vigus empezó a consolidarse y a traer distintos modelos, tenemos la Vigus Work, la Vigus Plus y esta que es la Vigus Pro, que es la más tope de gama si obviamos a la versión eléctrica. ¿Qué trae de novedoso? Bueno, hay un motor turbodiesel de 2 litros, hay una caja automática y algunas cosas bastante interesantes que le hacen una opción bastante asequible dentro de las camionetas de 1 tonelada con caja automática. Pero antes de que nos vayamos a revisar todo lo que tiene que ver con la Vigus Pro, como siempre, ahí en la esquinita derecha del video, hoy usted le hace clic a la campanita y se suscribe a nuestro canal porque así le llegan todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Y por supuesto también te dejamos muy invitado a nuestra plataforma digital autocosmos.cl, que incluye nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestra página web autocosmos.cl. Esta camioneta que está aquí, como ya les contaba, es la Vigus Pro, que es la última evolución de toda la familia de camionetas Vigus. Se presentó en octubre de este año y ya complementa una gama bastante amplia, donde tenemos la Vigus Work, que la pueden encontrar en nuestro canal. Está la Vigus Plus, la Vigus eléctrica basada en la Vigus Plus y esta que es la Vigus Pro basada también en la Vigus Plus, pero con un look mucho más moderno y con algunas características que la hacen mucho más competitiva con el segmento actual de camionetas. ¿Por qué? Porque para que esta camioneta tenga un posicionamiento más accesible, se han optado por mecánicas más tradicionales o más anticuadas. Por ejemplo, la Vigus Work o la Vigus Plus vienen con motores 2.7, 2.4 y hoy en día esos motores casi no se utilizan. La gran mayoría de todas las camionetas están utilizando motores 2.0 y algunas camionetas de marcas un poco más consolidadas, bueno, tienen motores mucho más eficientes y más modernos, pero con el cilindrado un poco mayor, 2.3, 2.4. Entonces, ¿qué es lo que hace JMC? Dice, ya, pongamos esta camioneta en el segmento, un segmento más competitivo y echémosla a pelear con un motor de 2 litros de origen Ford y una caja automática de 8 velocidades. Pero aparte, obviamente, hacen aquí algún... También hay una evolución estética, por así decirlo, para que se vea mucho más moderna y mucho más pro, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos esta máscara que es un poco reminiscente del diseño que ya conocíamos en las Vigus y me apena decirlo, y ojalá no se vayan a enojar ahí los amigos de JMC, pero hay que ser sincero, cuando llegó la Vigus al mercado probablemente eran las camionetas más feas de Chile, uno de los vehículos motorizados más feos de Chile, le inventamos varios nombres por ahí entre medio y a la marca le ha costado un poco ir encontrando como un lenguaje estético. Después a la Vigus Work le cambiaron el look, se veía realmente bien y había perdido como esa como mirada un poco como de Darth Vader o de Bacalao, todo ese tipo de cosas. Después la Vigus Plus empezó a jugar con un formato un poco más diferente, que estaba basado en un conceptual que la marca lanzó, con unas formas un poco más cuadradas, pero aún así era un estilo un poco ambiguo. Aquí hay algo un poco más moderado y un poco más moderno, manteniendo obviamente esta parrilla aquí tipo trapezoide invertido, que esta figura es muy típica de JMC, lo podemos ver también en el furgón de pasajeros de JMC, pero aquí está todo mucho más mesurado y se ve bastante bien porque además tiene algunos cromados que aquí están un poco sucios porque estuvimos ocupando la camioneta, está sucia para que vean que la ocupamos. Estas luces que también son muy llamativas, que también se repiten en el modelo Plus, que vienen con 4 proyectores aquí, que hace que se vea muy distintivo. Tenemos neblineros, luces LED de uso diurno aquí, y todo eso le da un aspecto mucho más moderno, más anguloso, un poco más futurista, por así decirlo. Lo mismo los pasos de rueda que están como bien esculpidos aquí, porque a pesar de que son parte de la carrocería, trataron de hacerlo ver como que fuera un kit de ensanche, así que eso también es bastante atractivo. Tenemos estas llantas de 17 pulgadas con corte ahí, con efecto tipo corte diamante bicolor, que se ve bastante bien. Tenemos pisaderas, manillas cromadas, esta barra San Andrés o barra AA que uno le llama, que no es una barra antivuelco porque no está fijada al pickup, pero que le da un look también un poco más deportivo, que está la tercera luz de freno.
Y esto que está aquí, esto es súper bueno. Este es un punto fuerte y que no todas las camionetas tienen hoy en día, que es, son ganchos para amarrar cosas. Y esto me fue muy útil en la semana porque estuvimos acarreando un mueble y la mejor manera de fijarlo era obviamente amarrándolo con estos ganchos. Hay dos ganchos aquí, dos ganchos al otro lado y dos ganchos más adentro, atrás y aquí. Son 8 en total. Y eso ayuda mucho a que esta camioneta sea realmente útil. En cuanto a carga, estamos hablando que según la motorización, según la transmisión, según la tracción, está entre los 720 y los 830 kilos lo que puede llevar. Aquí tenemos, bueno, manilla grande con ahí una cámara de retroceso. Y aquí está, los dos ganchos que ya mencioné, los otros dos ganchos de aquí más acá. Esto es un poco pesado, obviamente aquí se nota que es una camioneta un poco más, que tiene un desarrollo un poco más anticuado quizás comparado con otras camionetas, porque tenemos cosas muy expuestas, ganchos, soportes que no se ven tan bien, pero bueno, es una camioneta de trabajo, son cosas que pueden ser eventualmente perdonables. Ah, y esto es forro sintético, obviamente el bedliner en spray, que siempre viene muy bien. Tenemos estos focos cuadrados también, que son también un poco extraños, que también los vimos en la Vigus Plus, y que es bien interesante porque la mayoría de las camionetas están buscando soluciones de diseño como un poco más urbanas, más de SUV, más fluidas, y aquí tenemos como cosas más bien cuadradas, por ejemplo este remate, los focos también, el parachoques también, todo ese tipo de cosas. Entonces es una camioneta bien particular, que tiene esa identidad media, una identidad singular. De dimensiones, estamos hablando de una camioneta de medidas bastante típicas, 5,3 metros de largo y 3 metros entre ejes, lo que configura también un espacio dentro del habitáculo bastante, bastante usable, a pesar de que la postura de los asientos de atrás quizás no es la mejor, pero mejor vamos a verlo y lo compruebas por ti mismo. Este es el interior de la Vigus Pro, que es muy parecido al de la Vigus Plus y también tiene algunas reminiscencias de la Vigus normal, con algunas cosas que me gustan y otras cosas que la verdad, como que no. Y ustedes van a decir, sí, bueno, es una camioneta. Pero bueno, todas las camionetas, así como cuando estábamos hablando del exterior, todas las camionetas han mejorado, también uno se pone más exigente porque las camionetas también están más competitivas. Vamos a partir por aquí. ¿Cómo es el asiento? El asiento a mí me parece cómodo, está tapizado en este ecocuero y a pesar de que yo lo encuentro un poquito estrecho, es una apreciación personal esa mía porque yo soy un poco más gordo. Entonces si tú tienes una contextura parecida a la mía, a lo mejor te va a parecer que te queda un poquito más ajustado. Lo bueno, que tiene reglajes eléctricos y eso siempre viene bien. ¿Qué más? Este volante también es nuevo, también es novedoso y tiene esta forma, uno afectuosamente le dice como volante tipo empanada, pero es de dos radios, que se ve bastante moderno considerando que los volantes de las camionetas son más bien grandes, más sacotubos, y con los botones muy bien distribuidos porque tenemos todo lo que es audio aquí, tenemos todo lo que es control crucero acá y además dos paletas al volante y con tapiz de cuero, no está nada de mal, pero esto solamente se regula en altura, así que ahí hay un punto menos. Cuatro instrumentos, bastante sencillo, velocímetro, tacómetro y los indicadores digitales de la temperatura, del combustible, y aquí hay que meterse. Esto no me gusta a mí, esto ya es antiguo ya, de tener botones aquí. ¿Por qué los botones no están o aquí o aquí? Entonces obliga a meter los dedos para ver algunas funciones, como por ejemplo el idioma, la fecha, consumo instantáneo, consumo promedio, distancia de vaciado, monitor de presión de los neumáticos, lo cual siempre viene bien, y también el nivel de urea y también el estado del DPF, cosas muy convenientes si se trata de un vehículo turbo diésel. ¿Qué más? Materiales. Esto que está aquí es suave. Suave. Está bastante bien, ¿eh? Eso ahí, eso también aquí, esta sección es más acolchadita. Y las puertas también tienen aquí un cierto acolchado de ecocuero, lo cual lo hace un poquito más refinado que otras camionetas, pero todo lo demás, totalmente duro. Aquí tenemos una winchita que envuelve todo el habitáculo con acabado simil fibra carbono. Me parece interesante también porque le da algo distintivo, diferente acá al diseño del interior, que por lo general es bastante tradicional. Aquí
cambia porque el modelo Plus tenía una radio doble DIN con algunas funciones y los otros modelos tenían radios más bien utilitarias. Aquí tenemos una radio mucho más moderna, si bien por su diseño aquí un poquito trapezoidal me da la idea de que es como una radio tipo, como tipo AliExpress, por así decirlo, aftermarket, pero que funciona bastante bien. Es una pantalla grande, es legible y tiene una interfaz sencilla con iconos grandes, lo cual siempre es muy bueno a la hora de conducir, que sea fácil. Y las principales, o sea, lo principal que tiene Apple CarPlay y Android Auto, y funciona todo increíble, así que eso está muy, pero muy bien. Comandos, no tiene comandos exactamente físicos, sino que son botones táctiles aquí. Entonces el home está muy chiquitito, el volumen también está muy chiquitito. Entonces va a ser fácil de repente entorpecerse aquí con tratar de apretar una cosa y apretar otra. Aquí tenemos una teclera que es parte del marco aquí del diseño, estos botones color aluminio para los sensores de estacionamiento, para el control de descenso, el hazard y también para desactivar el ESP. Y aquí abajo están los comandos de climatización, pero que a mí no me gustaron mucho. O sea, unas perillas que son como sueltas y que yo no había visto desde bastantes autos chinos hacia atrás. Así que, bueno, es una camioneta, van a decir algunos nuevamente, pero se podría haber hecho algo mejor, hay comandos mejores. Aquí tenemos un puerto USB que es un poco complicado porque queda aquí muy metido dentro de esta bandejita y hay que meter los dedos y a veces uno lo achunta, a mí me costó un culo. ¿Qué más? Selector de la palanca de cambios, muy tipo Peugeot, para la caja de 8 velocidades, muy moderno, se tira hacia atrás, enchufe de 12 volts, bandejitas menores, un posavasos, este freno de mano que es como tipo Z aquí espacial y un pequeño cubículo porta objetos. Y obviamente aquí hay una guantera que no es la más profunda. Tenemos para guardar lentes aquí, que se queda un poquito pegado, tener detalles ahí, luces, espejitos, aquí también, manillas, etc. Así que bueno, y si le vamos viendo el equipamiento que trae, son 4 airbags, ESP, control de descenso, monitor de presión de los neumáticos, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, espejos eléctricos, cierre centralizado, ventanas eléctricas en las 4 puertas. Tiene un equipamiento bastante, bastante bueno, diría yo, o sea, como bastante redondito dentro de lo que uno puede esperar en este segmento. O lo ideal hubiesen sido 6 airbags. Y también lo ideal hubiese sido tener elementos más modernos de repente o cosas, no sé, más prácticas, el USB que estuviera más fácil de enchufar, por ejemplo, espacios portaobjetos más amplios, esto que hubiese sido más moderno, y también alguna consistencia mejor entre los elementos. Tenemos, por ejemplo, cosas muy bonitas como plástico blando, con otro con mucho piano black aquí entre medio, ese tipo de cosas. Pero no está tan mal, y el armado al menos tampoco se ve, o sea, al menos aquí en el interior. En el exterior sí tengo algunos reparos, pero aquí al menos del tiempo que le he llevado no da indicio que se vaya a soltar. Habría que ver cómo envejece, pero bueno, esta es la propuesta que tiene. Yo hubiese preferido algo mucho más moderno, más vistoso. Hay camionetas que realmente se están luciendo aquí en los interiores. Tiene el caso de Great Wall, la última Fotón que llegó, la G7, la Chang'an Hunter en general. Todas las marcas están apostando por entregar un habitáculo que sea mucho más cercano al de un SUV. Y aquí, si bien tiene una vibra media como de SUV, pero es como de un SUV de hace como 10 años atrás. Pero bueno, se agradece los 4 airbags, se agradece el SP, se agradecen estos detalles que se ven un poco más, que endulzan un poco más la experiencia de conducción. Aquí atrás nos encontramos con una banca, también tapizada en cuero, y que tiene algunos de los defectos más clásicos que nos encontramos siempre en la mayoría de las camionetas doble cabina. La banca es un poco dura, el respaldo es un poco duro, y además la postura es un poco recta. Entonces eso significa que voy, no es que vaya aplastado, pero mi postura podría ser mucho más natural, mucho más cómoda. Lo que hacen algunas marcas es que elevan un poco los asientos para tener una postura un poco más elevada, pero eso penalizaría aquí el espacio hacia el techo. Y eso es un fuerte porque aquí tengo bastante, tengo casi dos puños, tengo apoyacabezas y pueden ir, yo diría que 3 adultos más o menos bien, porque como la banca es de un tamaño más o menos regular y porque tenemos un suelo que no es muy prominente, significa que aquí puede ir un adulto
aquí puede ir otro adulto y el espacio yo creo que está bastante bien. O sea, mi crítica principal iría hacia la postura del asiento, no hacia el tamaño. Y me parece bien que tenga un buen tamaño, porque también esta es una, es un, en estas camionetas siempre se penaliza eso, siempre se sacrifica las plazas de atrás. Pero esto es muy bueno porque significa que también la camioneta no solo se puede usar como un vehículo de trabajo, sino que, sobre todo porque tiene asientos de cuero y algunos equipamientos extra, es una camioneta que también va a ser usada como un vehículo recreativo familiar. Y ya que estamos en eso, bueno, se puede utilizar como tal porque tiene tres cinturones de tres puntas, tiene anclajes ISOFIX, algo muy importante porque no todas las camionetas vienen con anclajes ISOFIX, tiene anclajes ISOFIX, cinturones, y además esta banca se puede levantar. Abajo hay dos compartimientos portaobjetos que sirven para guardar herramientas, o también en caso que necesites llevar algo que no quieras que quede a la vista, también lo puedes hacer. Hay algunas manillas aquí para firmarse, un enchufe de 12 volts y esta salida de aire que es un poco rebelde porque uno siempre trata de dejarla como en la posición que debería estar, pero como que se cae y siempre queda tapada, vuelta apuntando hacia abajo, así que siempre hay que estarla como girando. Pero dentro de todo, bien, hay algunos bolsillos ahí para guardar revistas, cachureos, algunas cosas, este plafón que queda aquí a la mano, una luz que probablemente no es la más brillante de todas, pero está dentro de todo bien. Como les contaba al principio del video, una de las novedades más importantes que tiene la Vigus Pro es el cambio de tren motriz, porque hacia atrás teníamos motores más antiguos, de origen Isuzu, de origen Ford, teníamos motores 2.7, motores 2.4, cosas más o menos antiguas. Pero para esta Vigus se optó por un motor Puma, motor de la familia Puma de Ford, un motor de 2 litros que son 140 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, por supuesto que es un motor turbo diésel, que además tiene inyección de urea, lo que le ayuda a lograr la homologación Euro 6C, lo cual es muy bueno. Y además se ayuda de una caja automática de 8 velocidades y un sistema de tracción con selector electrónico que está aquí al lado izquierdo, proporcionado por BorgWarner. Así que fabricantes de renombre, lo cual siempre es garantía de fiabilidad y de un buen desarrollo. El consumo, para partir con eso, el consumo homologado de esta camioneta está entre los 11 y los 13 kilómetros por litro en régimen mixto, según el tren, según el sistema de tracción. Pero a mí me ha dado bastante lejos de eso, y eso nuevamente confirma la teoría de, a pesar de que es un motor Ford, obviamente está desarrollado en China, y lo que pasa con todos los vehículos de origen chino, que son gastadores. Y con 140 caballos de fuerza, y a mí me ha estado dando mixto, cerca de 9-10 kilómetros por litro, lo cual es bastante. Así que a tener ojo con eso. Ahora, en carretera se puede economizar un poco más y se pueden llegar a consumos un poco más accesibles, no sé, 14, 15 kilómetros por litro, según cómo vayas desarrollando la caja de cambios, porque tiene algunas marchas más cortitas y después ya las últimas se van estirando un poco más. A mí me ha costado mucho llegar a la séptima o a la octava. Por fortuna aquí con modo manual nosotros podemos pasar los cambios con las paletitas y la caja de verdad que funciona bastante bien. No es la más rápida de todas, está orientada a una conducción más utilitaria y menos deportiva, por así decirlo. Pero a pesar de que hay una buena relación, diría yo, entre el motor y la caja hace que el motor se acomode bien, según lo que nosotros le pedimos al acelerador, de repente hay algunas cosas que no me gustan mucho. Por ejemplo, si yo me paro en una luz roja, de repente la caja te hace un golpeteo un poco extraño, lo cual no me gusta para nada. Y el sistema de tracción, a pesar de que es de acople sencillo, de repente en algunos momentos sentí un ligero olor como a calentamiento que no me gustó mucho. Yo creo que a nadie le gusta mucho cuando siente que su vehículo está tirando algunos olores un poco fuertes. ¿Qué más? La dirección. Tengo una relación un poco amor-odio con esta dirección.
si bien al principio como que tiene un punto muerto un poco vago, después cuando uno apunta a la camioneta es un poco más reactivo, pero después si yo quiero virar la camioneta siento que el volante se pone más liviano, pero yo tengo que volantear mucho para que la camioneta haga la maniobra. Entonces como que no hay mucha coherencia, o sea, como que se podría mejorar la coherencia que hay entre el eje delantero, el rango de dirección y la desmultiplicación que ofrece el volante. ¿Qué más les puedo contar? De andar, la verdad que a mí me ha gustado bastante. Siento que los refuerzos que hicieron en el chasis se sienten. ¿Por qué? Se sienten porque la camioneta se siente más aplomada, se siente más segura que otras camionetas de la familia Vigus, considerando que todas vienen como de la misma herencia, y se siente más estable. Yo diría que JMC lo que hizo en esta camioneta fue apostar a una calibración un poco más urbana y más mixta que la de un vehículo convencional de trabajo. Entonces la camioneta se siente muy cómoda en caminos asfaltados y caminos rotos, pero no tan rotos. Son rotos caminos con calaminas y ese tipo de cosas, está bien, pero he visto otro tipo de, o sea, caminos que están realmente muy rotos, muy malos. Ahí ya se empieza a sentir, ya que están, se empieza a sentir un poco las sacudidas típicas de cualquier camioneta de trabajo. Pero cuando no, no hay ningún problema. El barro, la tierra, no son problema alguno para esta Vigus. Además que tiene 28,5 grados de ataque, tiene un despeje cercano a los 225 milímetros, así que puede franquear varias cosas con total soltura, y además que actúa rápidamente, se acomoda rápido la caja y actúa muy rápido también el control de tracción y estabilidad. Entonces si de repente hay una falta de tracción, pum, de una, no espera a patinar tanto para acomodarla. Y obviamente con tracción 4H cambia mucho también. Eso sucede con todas las camionetas en realidad, que uno pone el 4H y la camioneta, al tener dos vectores extra de tracción, reparte mejor las masas, se siente más suave, se siente más estable, se siente más segura. Así que uno de los puntos fuertes que diría yo, primero es el hecho de que el motor sea homologado a Euro 6C, segundo, que hay una buena relación de la caja con el motor, y tercero, el trabajo de chasis. A mí me sorprende bastante. Yo creía que el andar iba a ser más cercano al de las Vigus más económicas, y resulta que hay un andar mucho más maduro y que se agradece bastante. Así que en ese sentido la camioneta está muy bien, se hace muy grata conducirla, y si uno la logra cargar, como hice yo durante mi periodo de prueba, ponerle un peso atrás, a pesar de que no se siente para nada la cola rebotona, pero aún así mejora un poco mejor el tacto, el aplomo en el tren trasero, otorgando ahí mayor suavidad. En cuanto a insonorización, el motor es ruidoso, pero no es un ruido tractoril o agricultural, por así decirlo, sino que es un murmullo un poco más moderno, y eso también ayuda en parte al confort. No es un vehículo que se sienta como son motores diésel a la antigua. A lo mejor cuando el motor está frío, un poco en marcha, en primera o segunda, pero para uso urbano en general no tiene un sonido un poco más moderno, y eso viene bien. Así que eso es lo que me ha parecido un poco esta Vigus. Yo creo que si tuviera un motor a lo mejor más evolucionado o un trabajo más fino en cuanto al acople del motor con la caja de cambio y todo eso, se sentiría mejor. Y el tren delantero, por supuesto, también que le falta trabajo con respecto a lo que he podido ver en todas las camionetas. A mí no me gustan mucho las camionetas y me ha tocado probarlas prácticamente todas en estos 2-3 últimos años, y sobre todo con el auge de las camionetas chinas hay mucho, pero muchísimo para elegir, y ahí yo creo que se podría hacer algo un poco mejor para equipararla al comportamiento que tienen camionetas un poco más modernas. JMC Vigus Pro 2023 llega en dos versiones. Hay una versión con tracción simple y una versión con tracción a las cuatro ruedas, con precios que van entre los 20 millones y medio hasta los 22 millones y medio, más IVA, por supuesto. Si anda buscando una camioneta que sea relativamente accesible, sabemos cómo están los precios hoy en día, y que tenga una caja automática, esta quizás sea una de las mejores
opciones. Además, que es una caja ZF de 8 velocidades, más o menos moderna. Hay un motor evolucionado adelante, un motor Puma de 2 litros, que está bastante bien. Y algunas cosas interesantes que son obviamente las que pudimos descubrir también en este lanzamiento. O sea, los refuerzos en el chasis se notan porque hacen que el auto tenga un comportamiento mucho más estable en carretera, en caminos más revirados, y eso también ayuda un poco a la torsión y al confort. En caminos que no están excesivamente rotos, la camioneta de verdad se porta muy bien para lo que uno podría esperar. Pero hay otras cosas que a mí me parecen un poco como incoherentes, por así decirlo, con respecto a todo lo que tiene que ver, no sé, equipamiento general o terminaciones. Detalles, por ejemplo, de armado en el exterior, mezcla de plásticos blandos con plásticos no tan blandos y no tan bien armados. Ese tipo de detalles, por ejemplo, el climatizador con unas perillas que yo no veía hace montones de años atrás, cuando los autos chinos de verdad estaban muy mal ensamblados. Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen ruido en un vehículo que tiene tanto valor. Entonces, ya, 4 airbags, SP, tracción a las 4 ruedas con selector electrónico, muy bien. Pero el resto, todavía creo que falta mejorar, entregar una calidad más coherente, un diseño un poco más atractivo, un ensamblado un poco mejor, y algunos detalles también dinámicos. Por ejemplo, la caja, si yo me detengo, tiene ciertos golpeteos extraños, al ocupar el sistema de tracción 4x4, de repente sentí algún que otro olorcillo, como que algo se estuviera como calentando. También hay problemas con la dirección le falta refinarse un poco más, y no es que yo me ponga exquisito. Todos van a decir, las camionetas son para trabajar y uno no es tan... Sí, pero hoy en día todas las camionetas han mejorado mucho. Entonces, si a mí me preguntan, como les decía en un inicio, si andan buscando una camioneta con el atractivo de la caja automática, probablemente esta sea una muy buena opción. No es una camioneta deficiente. Pero si a mí me preguntan por una camioneta entre los 19 y los 22 millones de pesos, una Maxus T60 o una Great Wall Power, que se sienten más modernas, se sienten mejor acabadas, más redonditas en general, y con equipamiento similar, porque ambas tienen los mismos 4 airbags, ESP, los selectores electrónicos de tracción, capacidades más o menos similares, todo ese tipo de cosas. Pero en las camionetas que están más evolucionadas, incluso hay un poquito mejor consumo, mejor insonorización, mejores acabados en general. Se nota que hay una tecnología, una evolución mejor. Así que a JMC, bien, pero todavía le falta mejorar. Yo creo que la oferta de valor de JMC se siente mucho más en las camionetas más económicas. Por ejemplo, la Vigus Work, que es una camioneta que es prácticamente imbatible por el precio que ofrece. Ahí yo creo que está como la parte más atractiva de la oferta de camionetas. Pero conforme vamos subiendo en valor, yo creo que hoy en día hay mejores opciones. Bueno, eso sería todo con la Vigus Pro. Si les gustó este video, ahí ustedes le dan like, se suscriben a nuestro canal, ahí le hacen clic a la campanita. Y también no se olviden de visitarnos y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram, y también nuestra plataforma digital autocosmos.cl, porque ahí está la nota con la Vigus Pro y todo lo que me haya faltado decir este video lo pueden encontrar ahí, e incluso sus rivales para que comparen y al final elijas lo que tú más prefieras. Pero con la información en la mano. Me despido y nos vemos en un próximo video.